Chicos, chicas, ¿cómo están? Les traigo un ejercicio de logaritmos. Bien importante dominar esto porque primero esta pregunta apareció en un ensayo nacional, si no me equivoco, 2015. No es fácil. Hay que usar una estrategia distinta. Se las voy a enseñar. Voy a empezar a intercalar valores para responderla. ¿Y por qué logaritmos? Porque los últimos 3 días estuvimos haciendo ejercicios de logaritmos en el pre-online gratuito que tenemos por Zoom y por YouTube y al que van más de 1.500 personas y al que los dejo a todos invitados. Vamos por él. Dice, sean P, Q y R números mayores que 1. Sí, condición. Logaritmo base 5 de raíz de P es mayor que logaritmo base 4 de Q y a su vez ese valor es mayor que logaritmo base 3 de 2R y quieren que sepa qué relación existe entre P, Q y R. Primera cosa, me doy cuenta que P, Q y R no están de alguna manera liberados. ¿Por qué? Porque el P, para empezar, está bajo raíz cuadrada, o sea, es su radical de una raíz cuadrada. Y el R está duplicado acá, todos en posición de argumento. Argumento es ese numerito. El de abajo es la base, recuerden. Pero para poder comparar, tengo que establecer una estrategia. ¿Y mi estrategia cuál va a ser? Primero que todo, intercalar más logaritmos para poder de alguna manera despejar las letras P, la letra R, y en segundo lugar, para poder compararlos y saber la relación entre P, Q y R, en vez de meterles números, porque otra opción sería aritméticamente ir probando números, lo que sería súper riesgoso y largo, mejor hacer un método mucho más algebraico. Y para comparar, voy a tratar de buscar bases comunes. Estas son las bases. Les muestro el procedimiento. Bien, primera cosa, me doy cuenta inmediatamente que tengo que liberar ese P que está afectado por la raíz en el argumento y este R. Entonces, primero voy a tomar este logaritmo y lo voy a trabajar. ¿Ok? Lo vamos a hacer en verde. Primero vamos a picar esto. Entonces, logaritmo base 5 de raíz de P es lo mismo que el logaritmo base 5 de p elevado a un medio, y esto no es más que el logaritmo de una potencia. Entonces el exponente del argumento se va hacia adelante como coeficiente numérico y me queda un medio por logaritmo base 5 de p. O sea, si se dan cuenta, liberado el p, no sé si se recuerdan que yo les dije que mi estrategia va a ser intercalar valores. ¿Para qué? Para eventualmente, tras meter logaritmos acá, encontrar una base común. Entonces sabemos, por ejemplo, que el logaritmo base 5 de p necesariamente tiene que ser mucho mayor que la mitad del logaritmo base 5 de p, que no es más que este, porque ese valor es ese, ¿verdad? Lo calculamos acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este valor yo lo tenía acá, lo transformé en esto y cuando tiré el exponente hacia adelante me quedó así. Entonces ahora yo dije, bueno, logaritmo base 5 de p es mucho más grande que un medio logaritmo base 5 de p. Es decir, acá yo podría poner o intercalar ese logaritmo. Y eso es lo que voy a hacer. Lo voy a poner en verde. Logaritmo base 5 de p entonces es más grande que ese logaritmo amarillo, que era logaritmo base 5 de raíz de p. ¿Ok? Ya tengo liberado el p al menos. Así que ahora vamos a liberar el r. Liberar, o sea, dejarlo en el argumento solo. De la misma manera, y en verde de nuevo, vamos a picar acá y tenemos logaritmo base 3 de 2r. Entonces yo lo voy a comparar con logaritmo base 3 de r. Como las bases son iguales, el logaritmo más grande es el que tiene el argumento más grande, por lo tanto sería S el mayor, ¿verdad? O sea, fíjense que este valor está acá, yo puedo intercalar eso acá. ¿Sí? Lo copiamos con verde y me queda tac, tac, logaritmo base 3 de R. Voy a explicar por qué pasa esto, porque a lo mejor ustedes dirán, pero ¿y por qué? Y es fácil, porque si R, por ejemplo, si este valor fuera un 9, S y S, lo que tú tendrías sería logaritmo base 3 de 9 por 2, 18, y acá tendrías logaritmo base 3 de 9. Fíjense, por favor, que acá 3 elevado a cuánto te da 9, esto sería un 2, ¿verdad? Y acá 3 elevado a cuánto sería 18,
mayor que 2, ¿verdad? Y menor que 3 porque 3 elevado a 3 es 27, así que este es 2, y tanto. ¿Quién es más grande? S, por lo tanto, por lo tanto, la intercalada que hice acá está bien. ¿Se entiende? Ok, para no ensuciar tanto, vamos a borrar esto porque ya lo entendieron. Moraleja, cuando tienes que comparar dos logaritmos, si tienen la misma base, esta es una regla, se comparan solo los argumentos, ¿verdad? Y como 2R es el doble de R, y son números mayores que 1, por eso se cumple esa regla. ¿Estamos? Por eso que es tan importante esto. ¿Sí? Ya. Entonces, si P y Q y R eran mayores que 1, y tengo igual base, necesariamente este es más grande. ¿Claro? Ok. Ya tengo entonces ahora, en vez de 3 elementos en mi desigualdad, tengo 5. Porque intercalé los dos extremos. Pero yo necesito para comparar la misma base y tengo base 5, 5, 4, 3, 3, ¿verdad? Lo bueno es que tengo liberado al P, tengo liberado al Q y tengo liberado al R. Voy a tomar ese logaritmo y este logaritmo y me voy a olvidar de esos, ¿ok? Copiemos. Logaritmo base 5 de P es mayor que logaritmo base 4 de Q y este es mayor que logaritmo base 3 de R. Necesito igualar base, así que voy a igualar todo a base 4. ¿Por qué? Porque es el que está al medio y es más fácil para trabajar en las puntas. Entonces voy a fijarme qué es lo que pasa si es que tomo a S y lo comparo. Miren, logaritmo base 5 de P. Como yo quiero base 4, lo voy a comparar con un logaritmo base 4 de P. Fíjense que ahora me hacen comparar dos logaritmos, no que tienen bases iguales, sino que tienen argumentos iguales. Y como son mayores que 1, acá la regla opera al revés. O sea, cuando son los argumentos iguales, el mayor es el de base más chica. Recuerden que son mayores que 1. Por ejemplo, supongamos que P vale 16. Si P vale 16, pues es mayor que 1, esto te quedaría logaritmo 4 de 16 y este te quedaría logaritmo base 5 de 16. Fíjense por favor que acá 4 elevado a cuánto es 16 es 2 y acá 5 elevado a cuánto es 16, si fuera 2 sería un 25, pero es un 16, así que es un 1, y tanto. ¿Quién es más grande? S. Miren por favor esto. Y fíjense que ese elemento era el último de los tres que yo tenía. Por lo tanto, le voy a intercalar eso. ¿Dónde? Acá. Y lo voy a poner en verde. Entonces me va a quedar logaritmo base 4 de P es mayor que logaritmo base 5 de P igual en base 4. Y ahora voy a tomar ese y lo voy a comparar con un logaritmo base 4 también porque eso busco. Como son iguales los argumentos, la regla, y son mayores que 1, opera al revés que cuando las bases eran iguales. Es decir, por ejemplo, si R nuevamente, yo le doy valor y digo ya, digamos que R fuera 9, mayor que 1, este te quedaría logaritmo base 3 de 9 y el otro logaritmo base 4 de 9. Fíjense por favor que acá 3 elevado a cuánto es 9 es 2. Y acá 4 elevado a cuánto es 9, si fuera 2, esto sería un 16. Pero es un 9, por lo tanto es un 1, y tanto. ¿Quién es más grande? S. Quedé en esa situación. Fíjense, por favor, que acá arriba estoy viendo esto, ¿cierto? El último elemento era logaritmo base 3 de R, que es S. Es decir, puedo intercalar eso acá. Y al intercalar, lo voy a poner en verde, me queda así. Log base 4 de R y logré igualar bases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo logaritmo base 4 de P, logaritmo base 4 de Q, logaritmo base 4 de R. ¿Sí? Bueno, es acá donde tienen que detener el video y observarlo. Y tienen igual base, y cuando son igual base, se ignora el logaritmo base 4, el logaritmo base 4, y compara solo los argumentos. Es decir, P es mayor que Q, y mayor que R. ¿Lo ven?
P es mayor que Q es mayor que R. La alternativa era, vuelvo a la pregunta, A. Listo. Que tengan un lindo día. Chao.